Estamos transformando para un mundo sustentable. Ingresa a www.uniagraria.edu.co. Queremos mostrarte cómo estamos transformando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Colmenares. Les damos la bienvenida a este evento especial de pregrados. En este momento me acompaña nuestra coordinadora comercial, Catalina Araque. ¿Cómo estás? Muy bien, ministro. Bueno, a nuestras espaldas se encuentra la Oficina de Atención al Aspirante. El motivo, la razón de ser de este evento es que queremos presentar a todos esos graduados de colegios, a esos graduados de programas técnicos y tecnológicos, una excelente oportunidad de realizar su pregrado y posteriormente, por supuesto, su posgrado en la Fundación Agraria de Colombia. Los vamos a invitar durante las siguientes horas. La programación Catalina está programada hasta las 8 de la noche. Entonces, los espacios que vamos a manejar son los siguientes. Nosotros vamos a hacer un recorrido en vivo por la sede de la calle 170. Quiero contarles a todos que nuestra universidad maneja tres sedes. Una, que es esta, la sede principal en la calle 170, la sede facultativa, y tenemos también la sede B. Vamos a estar hablando en el recorrido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la magia que ocurre en cada uno de estos sitios? Posteriormente al recorrido, Catalina, nosotros vamos a estar en unas salas académicas. Entonces tenemos agrupadas tres salas con diferentes directores de programa, con docentes de los programas, donde nos van a conversar un poco sobre qué es lo que pasa con los profesionales, cuáles son las oportunidades laborales de los profesionales, y todas esas preguntas que se van a poder hacer interactivamente porque se hace a través de una plataforma que les permite a todos nuestros invitados comunicarse. Al finalizar esas charlas, que estamos hablando más o menos 5 de la tarde, también nos van a contar a todos cuáles son las opciones que tenemos de financiación, cómo es el proceso de admisiones, qué documentos hay que entregar y cómo es el proceso para que se pueda cancelar el valor de la inscripción y el valor de la materia. ¿Qué va a pasar a las 6 de la tarde? Nosotros tenemos dos salas destinadas para algunos programas. Ustedes se encuentran, les quiero recordar a todos los que nos acompañan en la plataforma de Facebook y también a través del registro tenemos una plataforma virtual del evento. Ustedes van a encontrar la agenda. Hay dos salas destinadas a partir de las 6 de la tarde para otros programas, donde ustedes también los estarán esperando, decanos y profesores que también van a responder todas sus dudas y les van a contar por qué es importante que no dejen para después estudiar sus programas de pregrado. No hay que dejar el estudio porque es la oportunidad de cambio y Colombia lo está necesitando. Más o menos sobre las 7 de la noche volveremos a este ambiente donde finalmente el equipo de admisiones estará contestando diferentes preguntas. ¿Cómo te parece? Súper, súper chévere para todas esas personas que nos llaman, que nos escriben a diario, que quieren conocer la universidad, que están preocupados pues en este momento por ingresar a estudiar. Es un espacio bien importante que hemos abierto para poder despejar todas esas dudas, para que ustedes puedan interactuar con los decanos y profesores de cada facultad. O sea, que si ustedes tienen dudas en ingresar a algún programa o tienen dudas de pronto en su vocación, pues en este caso estos son los espacios para poder solucionar todo este tipo de dudas, ¿no? Entonces, pues, bien chévere para todas esas personas que estaban ahí pendientes, que nos han escrito, que están interesados en estudiar y ser parte de la Unidad Agraria. Entonces, pues, es un espacio bien acogedor que vamos a tener el día de hoy para todos ustedes. Bueno, entonces, súper bienvenidos. Acompáñenos un poco a hacer este recorrido. Estamos en un día soleado bien bello para conocer las instalaciones. Algo importante que no se les ha dicho y que lo van a ver ustedes en todos los medios de comunicación y que lo respira esta sede, somos la U Verde de Colombia. El compromiso de nuestra institución, y es más, la razón de ser cuando nace hace 36 años, es el agro colombiano. Entonces, creemos en el desarrollo rural colombiano, es el motor de cambio, de transformación. Creemos también en la sustentabilidad ambiental, o sea, es el recurso agotable en el cual debemos una responsabilidad como profesionales, como especialistas. El día de ayer, Catalina, tuvimos este mismo recorrido con los posgrados de Uniagraria, que también ustedes pueden conocer a través de nuestra página web. Si ustedes tienen familiares o personas que estén interesadas ya profesionales en programas o en la maestría de ingeniería,
también la pueden conocer a través de la página web. Y adicionalmente, pues hay un compromiso, uno de nuestros pilares es el emprendimiento. Estamos cansados de que salgan profesionales al mundo laboral y no encuentren oportunidades, y esta es una oportunidad que cree en el emprendimiento. Catalina, ¿dónde nos encontramos? ¿Es fácil llegar aquí? ¿Será que nuestros estudiantes podrán llegar, después no podrán salir? ¿Es complicado? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la entrada principal de la universidad. Pueden ver acá, pues es súper fácil llegar. Estamos realmente sobre la calle 170, como ustedes lo pueden ver. Y pues realmente estamos a solamente 5 minutos realmente caminando del Portal del Norte, que es un acceso pues bastante importante. Y pues realmente pues tenemos una conexión con toda la parte de la zona norte de Bogotá, que nos genera pues un contacto directo con todos los colegios que tenemos en el sector y todos los municipios también nos acompañan, que puede ser de gran ayuda, ya que solamente tiene que llegar un contacto. Claro, tenemos muchos estudiantes, una buena parte de la población, y por los mismos programas que tiene la universidad, están ubicados en municipios cercanos. Vemos nuestra sede Tempo, que tiene el programa de Sotelia, acompáñanos un poco al fondo. Ustedes van a encontrar dentro del recorrido, vamos a referirnos en algunas ocasiones a los programas de pregrado. Al fondo tenemos nuestra clínica veterinaria, porque este tema de la salud, una sola salud y un bienestar, pues es muy importante. Es el eslogan, es el espíritu de los programas como Medicina Veterinaria y Sotec, y tenemos para ello una clínica veterinaria porque la parte práctica es muy importante. Pues aquí atendemos no solamente a las mascotas, a los animales, pues a los animales pequeños y grandes que tienen los funcionarios, aquellos que tienen, sino también en el sector. O sea, la inserción en este sector de la calle 170 nos da muchísimas posibilidades, por lo que si usted vive en la zona norte, esta es la universidad indicada. Acompáñenme. Van a ver mucho verde en el recorrido. Zonas de descanso, de la Universidad Verde. Esta es la cafetería, es el ingreso a la cafetería en la parte superior. Como se pueden dar cuenta, un pequeño detalle que es muy significativo. Celdas fotovoltaicas, que son celdas que permiten alimentación con luz solar. Entonces, pues hombre, es un compromiso que nuestros estudiantes, todos los que se benefician de la cafetería, tienen todos los recursos a la mano, energéticos. Igual, ustedes van a encontrar puntos ecológicos para el tema de separación de basura y muchos otros elementos de ahorro del agua, las luminarias, muchos elementos que nos permiten comprometernos con ese tema de la sustentabilidad ambiental. Y en estas son de Agraria, hemos grabado esta canción para acompañarlos en este tiempo en casa. Cuidémonos porque entre todos el cambio es más grande. Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria. La U Verde de Colombia. Una tarde la luna se lanza en las sombras, en la que tu luz cafetales vuelven a sentir. La triste canción de amor de la vieja molienda, en el tango de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece renace en las ondas, en la que tu luz cafetales vuelven a sentir. La triste canción de amor de la vieja molienda, en el retardo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva esa mujer en su amargura. Hasta la noche siempre la vieja molienda.
Bueno, Alejandro, cuéntame cuál es el innovador que tenemos acá en nuestra papelería, que es una innovación y un compromiso con la web con el desarrollo sostenible de las nuevas y limpias. Bueno, pues te quiero contar, Catalina, que como una muestra del compromiso con la sustentabilidad, nosotros lo que encontramos en la parte superior son unas celdas fotovoltaicas, que son las que garantizan la energía para todas las actividades que están ocurriendo al interior de la cafetería. Eso acompañado de los puntos ecológicos, el tema de las luminarias, que ha habido un cambio de luminarias, el tema de elementos ahorradores de agua, no son más que los compromisos por los cuales nuestra sede también hace parte de ese un verde de Colombia, que es nuestro eslogan. Entonces, lo van a encontrar ustedes igual que zonas verdes. Vamos a estar encontrando muchos elementos que nos conectan con la idea de la sustentabilidad ambiental y el compromiso que debemos tener frente a los recursos naturales. Claro que sí. Bueno, yo quiero, Catalina, que me cuentes. A veces las personas no hacen los procesos porque les parece muy complicado el tema de los papeles, que los tiempos, ¿será que yo alcanzo? En este momento, pues estamos a 25 de mayo, ¿hay tiempo suficiente? ¿La universidad pide muchas cosas o es fácil ingresar? No, realmente es súper fácil ingresar, estamos a tiempo, más que todas esas personas que estén interesadas y que sepan que deben contar con un sistema de financiación externo, entonces pues estamos a tiempo de desarrollar nuestras matrículas. Mira, te comento, para inscribirnos es súper fácil, realmente es solamente dejar sus datos de inscripción en nuestro formulario. Para cada programa realmente tenemos un asesor personalizado, el cual pues tiene todos los conocimientos acerca de cada programa y va a brindar una asesoría muy personal, la cual le va a permitir a él pues conocer todo el programa. Y aparte de eso, es súper sencillo porque solamente necesitamos pues nuestro diploma de bachilleres, nuestro certificado de DICPES, nuestro recibo de la EPS, pues, que todos debemos tener, el pago de la inscripción, y realmente pues súper sencillo para nosotros pues podernos inscribir, ¿no? Entonces la idea es contactarnos pues con cada programa, con cada asesor, para que pues ellos nos puedan brindar y hacer todo el proceso. Realmente estamos o tenemos un sistema que nos permite realmente en 15 días ya tener ese proceso. Después de que nos envían los documentos, generamos una entrevista con nuestro decano. Ideas que ustedes puedan tener de manera inicial, de verdad, un contacto con estas personas que llevan mucho tiempo en estas áreas y que les pueden despejar muchas dudas. Y realmente, ya después de eso, iniciamos nuestras clases. Realmente, ya serían otros temas administrativos y de pago, y ya. Y cuéntame una cosa que les interesa a todos nuestros acompañantes, nuestros visitantes: ¿hay descuentos? O sea, en este momento, la universidad está manejando tarifas especiales para sus programas. Sí, no, tenemos descuentos que van desde el 5 hasta el 15% dependiendo de los programas, ya que pues todos no manejan descuentos, pero pues sí tenemos descuentos especiales para todas las carreras, desde medicina veterinaria, que cuenta con un 5, hasta ingeniería o más del 5%, entonces realmente es de aprovechar. Sabemos que en este momento pues la situación del país fácil, pero realmente la universidad está comprometida con esos estudiantes que quieran iniciar en este momento pues realmente su carrera profesional, y por eso queremos brindarles estas alternativas. Estas son algunas de las que tiene que ocupar la universidad, pero pues realmente nosotros contamos con un sinnúmero de convenios a nivel de alcaldías, a nivel local, entonces tenemos muchos otros también a nivel de caja de compensación, por subsidio. Entonces tenemos muchas otras opciones que pueden cubrir todas estas personas que están interesadas en ingresar al CREDA. Hay dos detalles que quiero, a los que quiero referirme. La primera es la de la sede facultativa. ¿Es posible que hoy nos estén visitando o de pronto en la grabación nos estén visitando personas que estén interesadas en los programas, pero en la sede facultativa? Es muy importante contarles que nosotros tenemos derecho en las dos jornadas en facultativa. Tenemos la ingeniería mecatrónica en las dos jornadas en facultativa. Y también tenemos la ingeniería civil. Es decir, o sea, hay tres opciones importantes, no tienen que desplazarse hasta la calle 170, sino que allá mismo y en los municipios es muy bueno porque estamos hablando de región.
y de esa manera nosotros beneficiamos, por ejemplo, hay un contacto directo con Anolaima donde tenemos sede, y hay unas prácticas que se realizan en algunas veredas, por ejemplo, la vereda La Florida, los que quieran investigar en nuestra página web, tema protocolos de seguridad que verán más adelante, se realizaron ingeniería civil en la vereda Florida, que está conectada con el municipio de Anolaima. Entonces, esa es la primera cosa a la que quería hacer referencia. Lo segundo, estamos en pandemia, nosotros estamos normatizados por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, que nos rigen. Entonces, es importante contarles que una razón para no estudiar es que estamos en pandemia, entonces dejemos para después. No, miren, el tiempo pasa y las universidades, Inagraria está comprometida con los protocolos de bioseguridad. Ahora te voy a preguntar un poquito al respecto. ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Qué se van a encontrar aquí en la sede? Poco a poco estamos regresando a las actividades, ¿correcto? Pero, ¿cómo se están dando los programas que casi todos los pregrados, o sea, estamos hablando de la oferta es presencial, bajo la modalidad de educación mediada? O sea, como lo están haciendo otras universidades para las actividades seguras académicas, nosotros estamos montados en plataformas que le permiten una conectividad y una conexión directa con el docente en tiempo real. No es educación virtual, es una educación donde ellos tienen contacto directo, donde se pregunta en vivo y en directo, donde hay un acompañamiento y donde se recurre a simular. Estudiante avanzando, se ha graduado, y claro, pues no tengo toda la información acá, pero los datos de rendimiento de estos semestres que han sido desde la casa son maravillosos, nos ha ido excelente, y fuera de eso, en los resultados de cada de las pruebas, pues hemos venido repuntando bajo esta modalidad. Entonces hay que creer que la tecnología puede meter la mano en la educación, y poco a poco, por ejemplo, programas como veterinaria, ingeniería civil, ingeniería de alimentos, etcétera, están regresando a prácticas. De hecho, yo creo que en el recorrido nos vamos a encontrar a varios. Tenemos actividades académicas ya de regreso y con todos los protocolos y voluntarias por el momento, por supuesto, que no puede ser obligatorio, hay unos protocolos que hay que seguir. Y segundo, también estamos regresando a las actividades culturales y deportivas de igual manera. Armamos los grupos, la orquesta, y poco a poco con protocolos, distancia y todo lo demás. Yo quisiera que nos contaras qué se van a encontrar en protocolos en nuestras sedes, por favor. Catalina. Bueno, en protocolo como tal, pues encontramos que nosotros en el protocolo general, tanto para nuestros estudiantes como administrativos, y esto pues también venimos en alternancia, y es uno, pues tenemos que hacer nuestro diligenciamiento de nuestro formulario, el cual como tal nos indica o pues puedo realizar las últimas semanas. También el ingreso podemos encontrar pues con todo el protocolo como tal que nos exige la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Tenemos ya nuestros puestos especiales para el lavado de manos. Podemos encontrar en las diferentes partes de las sedes nuestros geles antibacteriales, nuestro jabón para también podernos desinfectar las manos, pues ciertos espacios que caminemos dentro de la universidad. Y efectivamente nuestros estudiantes regresan también con un tema, pues uno de compromiso de parte de ellos y yo también cumpliendo con todos estos protocolos. Muy bien, yo les voy a hablar de este bloque, el bloque C. Es importante, bueno, nos dedicamos a cosas generales y me parece maravilloso porque la gente se está conectando. En el bloque C, la universidad está distribuida por bloques. En este bloque ocurre todo lo que los negocios permitan. Nosotros tenemos dos programas profesionales, contaduría pública y administración financiera y de sistemas. Es todo lo que tiene que ver con negocios. Y adicionalmente, en este bloque encontramos la ciencia y la tecnología, la informática. Quiero mostrarles una sala de sistemas. ¿Por qué? Hay 7 salas o más de 150 computadores que están a disposición de los estudiantes. Por supuesto, con el regreso, yo quiero que ustedes imaginen el escenario y ustedes lo pueden ver en el piso, no sé si de pronto nuestro amigo Camarón señalar, hay una separación, estamos preparados ya los salones, los laboratorios, para el tema del distanciamiento del uso de los equipos. Entonces, con excelente iluminación, con ventilación y con todas las posibilidades para el regreso. Estos no son los únicos computadores de la universidad, yo les quiero contar que los recursos, nosotros hemos prestado computadores a los estudiantes que tienen dificultades pues, tecnológicas, que les falla el computador. Hay facilidades para que aquí a través de sistemas se le garantice pues, el acceso a un computador. Y de hecho la universidad también hizo un esfuerzo grande en conectividad a Catalina porque se han facilitado SIM cards y otros elementos para que aquellos que por ejemplo están en una vereda no tienen ningún operador o difícilmente llega uno, entonces que la universidad también facilita. Bueno, esa es una de las salas de sistemas. Continuamos nuestro recorrido.
Nos dirigimos en este momento hacia la biblioteca. Y vamos a observar también zonas verdes a espaldas de la biblioteca. Entonces, una biblioteca, ustedes pensarán que mediante la... Cuando tenemos educación mediada no se puede acceder a libros, que cómo entonces trabajo, que si dejan unas tareas, entonces todo nos toca por internet. No, la universidad cuenta con bases de datos y tenemos también recursos bibliográficos online que están anidados en nuestro sitio web. Los voy a invitar a que sigan para que conozcan la biblioteca, que también maneja, como ustedes pueden ver aquí, lavado de manos a la entrada.
Una biblioteca, ustedes pensarán que mediante la... Cuando tenemos educación mediada no se puede acceder a libros, que cómo entonces trabajo, que si dejan unas tareas, entonces todo nos toca por internet. No, la universidad cuenta con bases de datos y tenemos también recursos bibliográficos online que están anidados en nuestro sitio web. Los voy a invitar a que sigan para que conozcan la biblioteca, que también maneja, como ustedes pueden ver aquí, lavado de manos a la entrada. Y ya cuando nuestros estudiantes van regresando poco a poco, van a tener una biblioteca completamente dotada con sitios de trabajo, donde el distanciamiento pues se facilita y donde tenemos la posibilidad de acceder a recursos en físico, que por supuesto son de préstamo interno y externo para los estudiantes y para los docentes. Pues aquí podemos observar que es una biblioteca supremamente completa y, como les digo, como estamos en temas tecnológicos, la pandemia nos ha enseñado a acudir también a las bases de datos y recursos bibliográficos digitales que se tienen a través de la página web. Sigamos, por favor. Vamos a contarles un poquito qué hay al fondo. Nos encontramos la cancha, pues principal, cancha de fútbol, y los tres edificios. Está el edificio I, que visitaremos en un momento, que son los laboratorios de ingeniería civil. Están todo lo que tiene que ver con salas de profesores al frente, y tenemos también un auditorio auxiliar y lo que tiene que ver con oficinas de maestría. Entonces, la organización es completa. Este es un recorrido rápido, pero es muy importante, pues, esto que estamos haciendo como un esfuerzo, una transmisión en vivo, y que ustedes tienen que ver la universidad que está detrás del nombre. Pasan por la 170 y no se dan cuenta de cómo en un lugar dentro, incrustado en Bogotá, pues tienen una cantidad de ventajas. Pasamos por al frente de la rectoría. Algo que hay que decirles es que la universidad es una universidad, como lo es la rectoría, una universidad de puertas abiertas y de escucha. Estamos siempre, siempre, siempre propensos y dispuestos al diálogo. Entonces ustedes van a encontrar que un estudiante, un agrarista, un egresado, un docente, tiene voz. Y aquí, pues, el principio es rectoría, donde se trazan, pues, los destinos, donde se deciden los destinos con un grupo excelente de trabajo. Van a encontrar también en la sede muchos puntos lockers que se pueden facilitar a los estudiantes a través de una gestión que hace Bienestar. Y en este momento, pues, quiero que vean los estudiantes, algunos estudiantes que están precisamente finalizando sus actividades, son estudiantes de medicina veterinaria, que están en prácticas. Precisamente vamos hacia los laboratorios. Como tenemos programas como ingeniería de alimentos, zootecnia, tenemos medicina veterinaria, por ejemplo, laboratorio de microbiología. Es necesario, y de hecho están los mecheros encendidos. Me tomo el atrevimiento de abrir un momento. Pueden ustedes observar. Buenas tardes. Estamos en vivo en Facebook Live. En un evento. ¿De qué programa son ustedes? Disculpen. De medicina veterinaria. Y estamos en retorno a prácticas seguras. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, prácticas de laboratorio con todo el instrumental, con microscopios. Aquí, por este lado, tenemos también las que tienen que ver con ingeniería mecatrónica. Y voy a ir hasta el fondo porque me parece importante que conozcan un laboratorio muy particular. Este es el de ingeniería mecatrónica. Acá tenemos los microscopios del laboratorio de ciencias biológicas, y ustedes ven, en todo lugar se encuentra el distanciamiento social. Se encuentra el distanciamiento, pues, separados los equipos, y el colegio cuenta con suficientes equipos, pues, para garantizar esa posibilidad de una educación de calidad, pero en condiciones seguras. Los quiero invitar. Este escenario es uno de los que más me gusta del laboratorio. Quiero que conozcan, por favor. Esta es una planta de biodiesel. Nosotros tenemos un programa que es Corazón, que es un programa que está acreditado en alta calidad, que es el programa de ingeniería agroindustrial. Y este es el lugar donde nuestros estudiantes conocen la formación, la elaboración de biodiesel, una fuente alternativa de energía, pues con
un bajo nivel de contaminación. Entonces, dejar esa economía de fósil, de recursos que se agotan, y pues cambiarse, transformarse hacia otras fuentes. El programa de ingeniería agroindustrial casi siempre se relaciona con la agroindustrial y otros programas con el tema alimenticio. Nosotros nos hemos dedicado a lo no alimenticio, porque hay muchos negocios a partir de lo que se vive en el agro colombiano. Entonces, estas son plantas de producción de biodiesel que los estudiantes, con lo cual los estudiantes interactúan y son capaces de replicar allá en sus sitios de práctica y en el campo real donde se necesita. Bueno, este fue el recorrido por los laboratorios. Cada programa, lo mismo, mecatrónica tiene su laboratorio, ingeniería civil tiene sus laboratorios, etc. Pues hicimos un breve, por cuestiones de tiempo, un breve paso por los laboratorios y vamos hacia el edificio F, que es el edificio fundadores. Se les va a gustar mucho. Vamos a entrar a un salón de clases, porque es importante que conozcan las condiciones en las cuales se reciben clases. Entonces tenemos diferentes aulas y oficinas para ingeniería mecatrónica, civil, facultad de ingeniería, lugares de atención al estudiante, ingeniería de alimentos, industrial, etc. Aquí vamos a encontrar. Hay un detalle, yo voy a pasar un poquito por informal, me parece que es importante. Pero es que la voz del estudiante es clave en la universidad, y una de las cosas que querían ellos. Nosotros no lo pudimos mostrar, Catalina, por cuestiones de tiempo. Tenemos más campos, otros detalles. No mostramos el tema de los baños. Quiero que hagamos un recorrido, porque ha sido una inversión muy importante que se ha tomado la universidad muy en serio para el regreso de los estudiantes. Yo les digo que estos son los del EFE, son los baños tipo centro comercial, son bellísimos. Bueno, aquí estamos bien. De todas maneras, el edificio tiene un ascensor, pues para aquellas personas que lo necesiten, sale una condición muy limitada, hay una limitación, hay un ascensor que los transporta por un edificio. Quiero que conozcan un salón de clase, Catalina. Te pido que nos ayudes, muéstranos un salón de clase y pues qué condiciones tienen los muchachos en un salón de clase. Bueno, nosotros hemos realmente preocupado por dotar nuestras aulas de clase realmente con todo, pues, el tema tecnológico que se requiera para recibirlas. Contamos con los videobeams, tenemos, como ustedes pueden ver, muy buenos espacios académicos, lo que nos permite, pues, generar un muy buen desarrollo de las clases cuando tengamos nuevamente la presencialidad. Realmente, pues, los estamos esperando, como se pueden dar cuenta, con las manos abiertas, ya que pues tenemos toda la universidad pues a punto realmente para recibirlos. Estamos recibiendo a diario pues estudiantes que generan prácticas, que generan otro tipo de pues de usos de los laboratorios que son importantes en este medio de estamos pues en alternancia, como tú lo decías al principio. No es un tema solo de que vamos a tomar clases virtuales, sino que acá podemos ver que realmente pues los chicos y las materias y los programas que lo requieran pues ya están haciendo como su regreso paulatino. Entonces, pues nada, estamos realmente de brazos abiertos esperándolo para que iniciemos en este mitad de año del 2021. Mira, son condiciones espectaculares lo que le puede brindar la universidad. Ustedes pueden revisar la oferta de otras universidades y realmente la universidad tiene unos costos asequibles. Y la idea pues, es conectar no solamente la población de Bogotá, sino hay muchas personas, hay muchas familias de municipios cercanos y que sus hijos pueden llegar a mi área, a los diferentes programas, tanto diurnos como nocturnos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí porque vamos a subir 5 pisos. Estamos viendo y vamos a darles una sorpresa, un auditorio espectacular y una vista que es la que se ve
pues se contempla todo el esplendor de Uniagraria aquí. Bueno, ya llegamos acá a nuestro quinto piso del edificio EFE y como ustedes pueden ver desde acá tenemos una panorámica hermosa de lo que es la U Verde. Podemos ver nuestros diferentes bloques, allá alcanzamos a ver el bloque de acá, alcanzamos a ver la biblioteca, alcanzamos a ver nuestra área de bienestar también, alcanzamos a ver algo de nuestros laboratorios. Como pueden ver, la universidad entonces es bastante grande. Y pues podemos ver acá pues todo su esplendor, realmente la huerta acá se ve súper bonita. Vemos todo ese espacio que tenemos y con el que contamos pues para que todos ustedes vengan acá a interactuar y a llenarse de muchos conocimientos. En la parte de abajo también encontramos el bloque G donde van a ubicarse, todo lo que tiene que ser, verla con la dirección de bienestar, salón de música, salón de danzas, lo que tiene que ver con la oficina de egresados, y vemos una cancha de baloncesto que también pues, vamos a reconocer en un momento, y me gusta mostrarles siempre a los muchachos, porque hoy en día muchos se mueven en bicicleta, tenemos un equipo perfecto, hay un estacionamiento perfecto de bicicleteros para las personas que por la zona o se les facilite venir, tenemos estudiantes de SUA, por ejemplo, que vienen en bicicleta y que tienen oportunidad de llegar a la universidad pues con cero riesgo ambiental, cero contribución, en contra del medio ambiente. Ahora sí entremos. Catalina, ¿qué es lo que tenemos en nuestra espalda? Tenemos acá nuestro auditorio, fundadores, realmente un espacio pues, que nos brinda la posibilidad pues, de reunirnos cuando tenemos eventos, cuando hacemos pues, grandes actividades. Pues este es nuestro espacio como tal en general para poder hacer pues, nuestras actividades. También el punto no, pero en el momento estamos aquí, también ya bastante bien sin poder reunirnos, pero la idea pues, es que ustedes también puedan ver que pues, no tenemos solo uno, tenemos dos más, el modelo que tenemos, el principal, pero también tenemos otro cerca a la cancha, cerca a la centro. Bien, entonces aquí ocurren muchas cosas, de hecho, encuentros por programas, eventos de investigación, eventos culturales, se ocurren acá en los ensayos, o sea, la universidad es completa. En este momento nos vamos a desplazar nuevamente al primer piso, al bloque I, y queremos mostrarles un poco cómo están funcionando algunas de las prácticas en el bloque I. Entonces los dejamos nuevamente, pasamos a producción. Y conozcan los protocolos que tenemos dentro de los... es nuestro bloque de laboratorios. Como te indicaba anteriormente, hay algunas personas de ingeniería civil y otros programas de pregrado que ya regresaron a sus prácticas. Y pues es importante también que conozcan los protocolos que tenemos dentro de los laboratorios. Entonces queremos que nos acompañen a ver una de nuestras prácticas ya pregrabada y algunos de los chicos que ya vienen acá. Pues, sí, porque hay muchos padres que dicen, yo no envío a mis hijos porque ellos se van a infectar, que se van a contaminar, que la universidad puede que no tenga en cuenta todas las medidas. Entonces conozcamos a través del video de protocolos y un video de una práctica, me parece muy bien. Exacto.
este momento les voy a presentar en el laboratorio hidráulico la práctica relacionada al flujo del flujo de canales. Inicialmente podemos ver, este es un canal con una sección rectangular, básica, con medidas sencillas, en la cual pues tengo el dimensionamiento de la base del canal y tengo la posibilidad, a partir de esta válvula, de este sistema de bombeo, regular el caudal de entrada al canal. En esta práctica, nosotros podemos evidenciar básicamente lo que es el tema de los perfiles de flujo gradualmente variado, a partir de que, a partir de las condiciones iniciales de frontera, ya sea aguas arriba de esta parte del canal o aguas abajo colocando alguna condición. Para iniciar la práctica, nosotros podemos regular la lámina de agua, la altura de la lámina de agua que está entrando a esta parte del análisis a partir del funcionamiento de esta compuerta. Si es claro, nosotros podemos conocer el caudal y a partir del conocimiento de las alturas podemos conocer el área de la sección transversal y por ende podemos determinar las diferentes condiciones hidráulicas, tal como la velocidad, y poder determinar las condiciones de un flujo gradualmente variado. Si nosotros estamos inicialmente y con esta podemos regular la compuerta, tenemos una condición en la cual la altura de la lámina de agua es bastante baja. Vamos a ver, es que empiezo a tener un flujo, ¿sí?, con unas condiciones que son realmente de profundidad bastante baja y una velocidad bastante alta. Si nosotros aguas abajo le colocamos una estructura que me cambie las condiciones de flujo, vemos que empieza a subir el nivel y se va generando una condición de resalto hidráulico que se va a ir moviendo hasta encontrar un equilibrio entre las alturas de la entrada y la altura que se está generando producto de la obstrucción o producto de una estructura hidráulica colocada sobre la. Ustedes van a encontrar en el ambiente de la feria virtual, ustedes van a encontrar en la parte inferior unas salas, 3 salas para las 4 de la tarde y 2 salas para las 6 de la tarde son diferentes. Entonces, las personas que estén interesadas en los programas que están relacionados para las 3 primeras salas, por favor, para las 3 primeras salas, pinche.
detallado.
También podemos validar contextos y temas relacionados al tema de los pagos de los recibos, de las matrículas, generación. De Thank you.
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 Daré paso a mostrarles directamente en la página dónde podemos encontrar información relacionada al contexto financiero. Voy a compartir mi pantalla. Estoy en la página principal de la universidad, ¿sí? El área encargada pues, de todo este contexto financiero es el área de crédito y cartera. La atención la estamos presentando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y 2 de la tarde a 5 p.m., sábado de 8 de la mañana hasta el mediodía, 12:30 p.m. ¿Qué gestiones podemos adelantar nosotros principalmente desde el área financiera? Acciones como validación o aplicación de descuentos, reiterando lo que nos mencionaban esos compañeros mediante el recorrido para el nivel posgrado y maestría estamos manejando descuentos dentro del 15-25%. Estas gestiones de esa validación, de esa aplicación, podemos desarrollarla mediante esta área. También podemos validar contextos y temas relacionados al tema de los pagos de los recibos, de las matrículas, generación de facturas que en su momento requieran quizás en la generación de un certificado, realizar un pago parcial, realizar un abono a una deuda, algún compromiso anteriormente obtenido con la universidad. Esto lo podemos desarrollar mediante esta área. En esta área también podemos contar con el acompañamiento para los pagos en línea. En la universidad contamos con un botón de pagos PSE que simplemente con el tipo de documento y con el número de cédula nos linkea directamente a esas facturas pendientes o a esos recibos de pago ya generados, los cuales, pues, digamos que vamos a cumplir con nuestra obligación. Entonces, estoy ubicado en la página principal. Como ustedes pueden ver aquí a su derecha, en la parte superior, hay un botón que dice pagos, ¿sí? Una vez yo esté vinculado dentro de ya el sistema académico, hecha previa a mi prescripción, enviado una vez, he solicitado los documentos, requisitos para el proceso de admisión, recordar los documentos, como lo mencionaba ahorita nuestra compañera, la coordinadora Catalina, son su hoja de vida, recibo del pago de su inscripción, su documento de identidad, diploma o acta de pregrado, una carta de intención en la cual pues, nos van a expresar su intención de ser parte de la universidad y su hoja de vida. Una vez pues, completamos esto, podemos llegar ya esos escenarios donde se están personalizando, ustedes están obteniendo ya un código interno y empiezan a ser parte de la universidad Uniagraria, pues podemos acceder a este botón, un botón de pagos donde simplemente pues colocamos nuestro tipo de documento, el número del documento, buscaremos, y aquí nos arrojará el listado de las facturas pendientes por pagar. Digamos que es una herramienta muy práctica. Mediante pues, la crisis y el tema de la pandemia, pues nos facilita a nosotros evitar esos desplazamientos a nivel
pues, distrital y nacional en los bancos, evitando esas aglomeraciones y siendo parte de ese cambio y de ese compromiso para seguir adelante como sociedad. Dos teléfonos, pues, de los asesores encargados en Bogotá para el área de crédito y cartera. Está el asesor José Caviedes. Su teléfono de contacto es el 313-458-6251. Y para nuestra sede en facultativa, nuestra asesora es Alejandra Beltrán, con un móvil corporativo 315-491-2534. Desde allí, pues, podemos adelantar los diferentes trámites, los diferentes procesos que estén relacionados al tema financiero. En una parte ya inferior, pues, encontramos un link que dice apoyo financiero. Se refiere, pues, a desde la universidad y las diferentes obligaciones contractuales, es decir, contratos, convenios, pues, con qué entidades podríamos acceder a algún tipo de descuento, algún tipo de financiamiento, ¿sí? Comprendiendo, pues, que pues, la intención es continuar ese nivel de posgrados, y, pues, a raíz de muchos eventos, crisis, pues, la intención es brindar alternativas que en su efecto no paren ese sueño, esa gran intención de continuar con esos sueños, reiterándolo, y, pues, la universidad tiene, digamos, que esos convenios. Sabemos, pues, que uno de los principales, digamos, precursores de la educación es el ICETEX. Entonces, pues, al ICETEX podemos acudir a créditos en alianza directos con la Universidad Agraria. Esto lo pueden hacer, pues, mediante los números de contacto ya mencionados anteriormente. Se pueden dar una asesoría, pero también de alguna forma autónoma directamente en la página de ICETEX. Desarrollamos convenios de créditos de corto plazo, una alianza con cooperativas como Fincomercio, el Banco Pichincha y el Banco Itaú. Recibimos, pues, todo tipo de tarjetas, tarjetas de débito y crédito. Esperamos, y como se hizo para el semestre pasado, habilitar unos días específicos mediante una modalidad de pico y cédula. Desde la universidad puedes ofrecer esa alternativa de realizar esos pagos presenciales. Primero, pues, para que ustedes tengan un acompañamiento. Segundo, puedan realizar estos pagos con una seguridad, ¿sí? Y tercero, pues, de que el proceso entre automáticamente y el trámite o gestión que se esté realizando se pueda desarrollar de la forma más rápida, ¿sí? También tenemos créditos a mediano plazo en alianza con el ICETEX y SUFI de Bancolombia. Y, pues, una opción de crédito directo con la universidad. Estas son, pues, prácticamente las principales alternativas financieras. Como pueden notar, hay una gran variedad de entidades y convenios que tiene la universidad que nos permiten acceder y continuar con este sueño. Thank you.
Daré paso a mostrarles directamente en la página. Thank you.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos dando una segunda bienvenida a nuestro evento Uniagraria Expo Pregrados. Tengo la fortuna en este momento, mi nombre es Alejandro Henares, dirijo el proceso de mercadeo. Me acompañan en esta tarde John Ladino, nuestro coordinador de admisiones, y dejo de últimos, pero no menos importante, nuestra coordinadora comercial, Catalina Araque. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Cómo estás, John? Buenas noches para todos. Muchas gracias, Alejandro. Pues motivado y muy feliz en esta feria Expo Pregrado. Aquí con toda la disponibilidad que caracteriza a la Universidad Agraria para solucionar y acompañar a nuestros interesados y aspirantes en su respectivo proceso de admisión. Pues queremos contarles a las personas que nos visitan que a partir de las 3 de la tarde, el día de hoy, iniciamos una jornada donde a las personas interesadas en los diferentes pregrados de Uniagraria hemos venido atendiendo primero, haciendo un recorrido general por la sede de la calle 170. Después, cada uno de nuestros aspirantes ha tenido la posibilidad de visitar una de las salas temáticas correspondientes a los diferentes programas. En este momento es importante avisarles a las personas que nos observan que hay dos salas activas entre las 6 y las 7 de la noche. Entonces tenemos una sala, que es la sala 4, que es la sala que corresponde a los programas de Ingeniería Industrial, Administración, Finanzas y Sistemas y Contaduría Pública. Y la sala 5 corresponde al profesional de Derecho. Entonces, pues los invitamos. Nosotros hemos dispuesto, pues en la plataforma que ustedes están visitando, en la parte inferior, tienen el acceso a esas dos salas que están programadas entre las 6 y las 7 de la noche para que por favor hagan sus preguntas para todos aquellos aspirantes que pues también están en compañía de sus padres o familiares o acudientes. Pues invítelos, que conozcan un poco más del programa porque tenemos a decanos, tenemos profesores y personas que los pueden orientar sobre la toma de la decisión de su programa profesional, si usted, que es la ingeniería industrial, que es la contaduría pública, la administración financiera y de sistemas o el derecho, pues ese campo en el cual van a desarrollar su actividad laboral durante el resto de su vida, seguramente surgirán preguntas. ¿Qué tan aplicable es en este momento, en época de acceder? ¿Es prudente acceder al programa en este momento? Y bueno, y detalles específicos de cuál es la aplicación, por ejemplo, en el sector rural. Recuerden todos que estamos en una universidad que fue fundada hace 36 años por el campo y para el campo colombiano. Estamos en este momento nosotros ofreciendo un portafolio de programas de pregrado, pues de diferente naturaleza, todos dados bajo tres pilares. Uno, el desarrollo rural colombiano, o sea, nosotros creemos que el motor de cambio definitivamente es el desarrollo rural. O sea, nosotros tenemos en nuestro país, que es un país bellísimo, rico en diversidad, rico en relieve, entonces estamos hablando de una población que muchas veces es olvidada y es el campesinado colombiano, que equivale ni más ni menos que a 13 millones de patriotas, precisamente que necesitan en sus sectores rurales vías, desarrollos agrarios, desarrollos en los alimentos, en la producción, tecnificación. Por supuesto, están inmersos en un contexto social donde necesitan abogados, necesitan administradores, necesitan liderazgo. De manera que el pilar de la universidad, ustedes lo encontrarán como nuestra esencia filosófica, es el de compromiso con la vida. ¿Qué es lo que nos ha destacado? En un segundo término, pues es importante decirles que Uniagraria se ha destacado y de hecho pues en todos los medios nos conocen como la U verde de Colombia. Entonces campo no solamente significa unos temas, pero también campo significa una reserva, un potencial verde que hay que cuidar. Entonces el tema de la sustentabilidad ambiental pues es uno de nuestros pilares también. Nosotros tenemos una ingeniería ambiental, un programa pues relativamente reciente, pero pues estamos enmarcados todos nuestros programas, un ingeniero civil con compromiso de no hacer daño jamás en el ejercicio profesional al compromiso que hay con los recursos naturales. Alrededor de este pilar de sustentabilidad ambiental, pues se estructuran
estructurado entre otras algunas especializaciones que tenemos, que ustedes pueden encontrar la oferta académica en nuestro sitio web. Por otro lado, pues un tercer pilar que conforma pues esa tríada filosófica en una agraria es el emprendimiento. Entonces, nosotros estamos convencidos que no solamente en la población rural, sino que los nuevos profesionales necesitan generar empleo para ellos y para el desarrollo de sus familias y para el desarrollo social. Y más en este tiempo de pandemia, creo que de las universidades, hay muchas que se han comprometido con la idea de generación de nuevas oportunidades. Y una agraria, por supuesto, en primera medida, emprendimientos sociales, emprendimientos aplicables al campo, emprendimientos que le permitan resolver su tema laboral y dar progreso a la región. Tenemos muchos estudiantes en una población muy alta vinculada a Uniagraria, a los diferentes programas, sobre todo calle 170, Pacatatividad, pues nuestra sede, una de nuestras sedes, Tenjo, tiene todo el tema, está trabajando todo el tema de zootecnia. Tenemos mucha opción de estudiantes que vienen de los municipios de Sabana de Occidente y Sabana Norte, de manera que esas poblaciones, esos contextos necesitan emprendedores, necesitan ingenieros civiles que emprendan, que sean consultores, abogados, que vayan a resolver, que generen la posibilidad de resolver toda la práctica que se da pues en la región, entre las poblaciones, que se da con las construcciones, con la legislación que regula el ordenamiento territorial y todo lo complejo que es el agro, y que pues pareciera descuidado por tantas universidades, pero que ha sido precisamente el ADN de Uniagraria. En parte, pues nosotros queremos presentar en conjunto, yo voy a dejarlos con John para que a través de un breve recorrido en la página web nos comente. El día de hoy estamos dedicados al tema de los pregrados. John Ladino, nuestro coordinador de admisiones, quisiera que nos mostraras cuál es la oferta académica de pregrados que tiene Uniagraria y en qué que las personas que nos están visitando en este momento puedan ver esa información, sepan en qué lugar encuentran la información y podamos inscribirse, porque realmente cada sitio nos da la posibilidad de conocerlos y de adelantar un proceso que los lleve a ustedes a ser parte de una gran institución comprometida, como les digo, con el agro colombiano. Entonces, John, cuéntanos un poquito oferta académica en pregrados. Bien, sí, señor, claro que sí. Pues me encuentro aquí en la página web principal de la universidad, la UR de Colombia, Uniagraria. Nuestro dominio www.uniagraria.edu.co. Esta es la pantalla, digamos que la imagen principal a cuando recibe. Una imagen muy agradable. Una página muy práctica a la cual podemos acceder y encontrar lo que requerimos para hacer nuestro proceso realidad en la parte académica. Nuestra oferta de pregrado la conseguimos aquí en la parte superior, donde nos dice programas académicos. Podemos evidenciar que está separado tanto por el nivel pregrado como el nivel posgrado. Contamos con 11 programas de nivel pregrado, 9 programas de nivel posgrado, 8 de posgrado, 1 de maestría. Aquí podemos encontrar pues, la oferta académica vigente. Reiterarles pues, que estamos con inscripciones abiertas para realizar el respectivo proceso de inscripción y matrícula. ¿Qué encontramos? Voy a hacer un ejemplo, a ingresar a Administración Financiera y de Sistemas, uno de los programas que en este momento se está incursionando en una de las salas. ¿Qué nos arroja cuando ingresamos a revisar cada uno de estos programas? Vamos a encontrar primero nuestro perfil, cuál sería el perfil que vamos a alcanzar en Uniagraria tomando este programa, este nivel de pregrado. Nos va a mostrar los contenidos, cuál va a ser ese enfoque académico detallado que vamos a cursar. Voy a encontrar esa misión que va a adquirir al culminar ese programa, esa visión, ¿sí?, que Uniagraria tiene con cada uno de los aspirantes que vamos a tomar estos programas. Vamos a encontrar en primera instancia pues un formulario de inscripción, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Uniagraria? Quiere estar muy pendiente y hacer el respectivo acompañamiento en cada uno de sus pasos para acceder y lograr ese proceso de admisión. En primera instancia pues pedimos los datos personales,
con la intención de que uno de nuestros asesores especializados se pueda comunicar con cada uno de ustedes e indicarles el debido proceso, estar ahí muy pendientes y acompañarlos para ser parte de esta gran familia. Como les mencionaba, pues también encontramos ya de una manera más detallada el contenido académico semestre a semestre de lo que vamos a cursar y esos contenidos enfocados, digamos que a la actualidad, ¿sí? Son currículos concretamente actualizados. Podemos encontrar esto en esta parte de cada programa. Les mencionaba, pues hay una misión, hay una visión de cada uno de estos programas. ¿Qué es lo que van a alcanzar ustedes al ser administradores financieros y de sistemas con la universidad? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Cuáles son esos campos de actuación? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este programa de administración financiera y de sistemas, un egresado de nosotros puede ser un administrador de empresas en sus diferentes áreas estratégicas y operativas, puede ser un gestor de procesos organizacionales, un administrador de instituciones financieras. Profesiones muy ligadas a la actualidad, al mercado, que se pueden alcanzar cumpliendo los respectivos contenidos académicos con Uniagraria, pues en los diferentes programas. Aquí, pues como les mencionaba, pues podemos encontrar los diferentes programas, en cada uno de ellos el contenido es igual, ¿sí? Similar. En cuanto a los campos, la misión, la visión, los contenidos, obviamente, pues, correspondientemente con cada programa. ¿Qué podemos encontrar también en Uniagraria? En la parte superior hay una opción que dice admisiones. Nosotros le seguimos apuntando mucho al tema de esa prescripción en línea, ¿sí? De seguir manejando de todos los diferentes canales digitales a disposición que tenemos como universidad y a la facilidad también de nuestros aspirantes. Siempre con la intención de poder obtener sus datos, con la finalidad de que un asesor especializado pueda contactarlos y darles esa guía para que puedan hacer su proceso de admisión. Digamos que inicialmente pues, son estas opciones que podemos evidenciar en cuanto a la parte del nivel pregrado y dónde podemos encontrar los programas y qué encontramos de cada programa. Muchas gracias, John. Yo quisiera darle paso en este momento, si Catalina de pronto nos puede ilustrar. A veces las personas creen que es muy difícil el tema de documento. No les van a usar, que es difícil. Sí, yo quisiera que nos contaras, para uno poder ingresar, nos piden en un pregrado. Gracias, Catalina. Bueno, buenas tardes, Alejandro. Bueno, la documentación realmente es muy fácil en este tema. Son solamente 5 documentos que inicialmente se piden para presenciar el proceso como tal de ingreso a la universidad. Se solicita como tal el certificado de bachiller, el documento del estudiante, el certificado del ICFES o puntaje del ICFES, el certificado de la EPS y en este caso también el recibo de la inscripción al programa como tal. Entonces son solamente 5 documentos, como nos mostraba pues nuestro compañero John, es bastante fácil, tenemos un link en la página por la cual pues ellos pueden enviar los documentos. Realmente acá pues somos un área bastante pues grande, tenemos un área comercial, un área de admisiones, entonces tenemos todo el día personas que están revisando constantemente sus documentos, que se está haciendo realmente un trabajo pues ahorita de agendamiento de entrevistas, que es realmente el segundo paso después de enviar esta documentación, realmente para que ustedes puedan conocer a los decanos y docentes principales de los programas a los que ustedes van a ingresar. De esta manera, pues, desde el inicio hacen realmente un relacionamiento de sus perfiles. Ellos son realmente las personas que saben, por decir, del tema educacional, que llevan mucho tiempo en estos programas trabajando, pues, de la mano con la universidad, con el Ministerio de Educación, actualizando programas,
como decía también nuestro compañero, a perfiles actuales. Entonces, de hecho, ustedes van a poder, pues, obviamente encontrar las mejores referencias de los programas de su interés. Entonces, realmente, pues, el proceso es muy fácil. Nosotros acá, pues, estamos realmente muy disponibles todo el tiempo para los asesores de cada programa. Son personalizados, entonces, realmente es una asesoría educacional que se busca también tener una unidad con la familia. Acá hablamos con madres de familia, con padres que realmente están muy involucrados con la educación de sus hijos. Entonces, realmente un proceso de inscripción se puede demorar solamente 15 días. Después de que el estudiante tenga la disposición, nosotros también pues trabajamos muy bien de nuestra parte, agendamos nuestras entrevistas, hacemos muy bien como nuestros espacios para que ese proceso sea lo más rápido posible, entendiendo también que muchas de las familias después de este proceso pues tienen que buscar un apoyo financiero, puede ser con ICETEX, puede ser con financieras. Entonces esto también a nosotros realmente lo que nos sirve es para que todas esas personas puedan prever de pronto que allá sí son un poco demorados los procesos. Entonces nosotros queremos que acá sea súper rápido para que ellos realmente no tengan un obstáculo con su siguiente proceso, que es el pago. Me están comentando por el chat, hay personas o padres de familia principalmente, el tema de ingreso seguro a las actividades académicas. ¿Tú qué me puedes contar? Pues en la página de Facebook, que invito a que la gente se una, la página nos sigue en Facebook y en Instagram, pues se ha publicado el tema de los protocolos de seguridad. A las 3 de la tarde hicimos un recorrido general por los diferentes bloques, las zonas comunes, etcétera. ¿Cómo decirles a los padres de familia que sus hijos van a estar seguros? ¿Qué se puede encontrar? Cuéntame. Bueno, en este momento realmente tenemos la mayoría de programas pues con tema virtual, realmente lo que son como tal las clases teóricas, aunque realmente tienen mucho apoyo, es una clase en línea, el docente está todo el tiempo, o sea, el apoyo realmente es como si estuvieran en el salón las clases. Y tenemos algunos como ingeniería civil, como veterinaria, que realmente pues inherente a su carrera no podemos dejar de lado las prácticas. Estos estudiantes ya regresaron pues con el tema de alternancia. En el recorrido, pues, como tal, lo podemos ver luego de esta intervención como grabado. Van a poder encontrar muchas, que todas las zonas de la universidad pues ya están como tal demarcadas para que los estudiantes puedan utilizarla. Inicialmente el proceso pues es un poquito riguroso desde el inicio, ya que debemos llenar un formulario antes de presentarnos pues a las instalaciones de las físicas de la universidad, pues haciendo un reporte de nuestra salud y de las personas que han estado a nuestro alrededor en los últimos días. Ya acá llegando pues a la sede como tal de la 170, pues en el ingreso tenemos pues ya instalados todos nuestros temas de para el lavado de manos, la desinfección y más. Y pues realmente, pues como te digo, como son temas de alternancia, pues son pocos chicos realmente y los grupos pues se dividen, hay bastante espacio como tal para que ellos puedan venir y disfrutar de sus clases sin tener obviamente que tener como contacto directo, todo está pues a un metro de distancia y demás. Entonces, pues por ese lado nos ha ido muy bien, tanto para la parte de estudiantes también como para la parte administrativa, porque pues también venimos en alternancia, también hacemos de la misma manera y pues eso nos ha funcionado muy bien en este momento. Bueno, muy bien. Yo quisiera pues aprovechar para que las personas conozcan nuestros protocolos de seguridad, pues le estamos pidiendo aquí al máster. Tenemos un video sobre los protocolos. El día de hoy que hicimos el recorrido encontramos estudiantes de veterinaria y de otros programas, ya está en vía civil, tenemos una programación y pues estudiantes y aspirantes deben saber que la universidad está completamente preparada y poco a poco, como lo permita la ley, vamos a ir retornando de manera segura a la actividad, sobre todo práctica en estos temas académicos. Y también contarles que pues ya hay toda una convocatoria para volver también de forma segura a las actividades culturales. Entonces, pues diría que rodemos el video de protocolo para que ustedes sepan que es algo que se respira, que se vive de forma segura para nuestros aspirantes, para de ellos, de sus familias. Hola, estudiante uniagrarista, te tenemos una muy buena noticia. Siguiendo todos los protocolos establecidos por la ley, hemos hecho todo lo necesario para que puedas regresar a tus prácticas de laboratorio.
Uniagraria te da nuevamente la bienvenida, porque tus sueños son lo más importante y hacemos lo posible para tenerte de regreso y cumplirlos a tu lado. La U Verde de Colombia te espera. Bueno, como pudieron ustedes notar, pues estamos preparados y lo estamos haciendo de manera prudente, paulatina. Están regresando docentes y estudiantes a las actividades, pues ya hay iniciado un plan de vacunación nacional y poco a poco pues nos vamos adaptando. Como ustedes saben, de todas maneras, las comunidades académicas pues terminan siendo prioridad y pues estamos trabajando precisamente porque llevamos ya varios semestres en los cuales pues ha habido una distancia con la parte práctica y es algo que la universidad, haciendo un gran esfuerzo, pues está logrando y se está haciendo realidad el regreso seguro a las actividades académicas. Quiero referirme en esto al tema de los descuentos e invitar también a las personas que acaban de sumarse a esta transmisión a invitarlos a las dos salas que en este momento se están atendiendo, la sala número 4 y la sala 5. Recuerda, la sala 4 tiene el programa de contaduría pública, administración financiera y de sistemas, o sea, toda esa área de negocios. Y tenemos también el programa de ingeniería industrial en la sala 5, perdón, en la sala 4. Y en la sala 5 tenemos el programa de derecho para que ustedes ingresen sus preguntas. Nosotros estamos atendiendo pues, a las personas que probablemente van a estudiar programas de grado y van a conectar durante el recorrido que hicimos entre las 3 de la tarde en adelante. Entonces estamos pues algunas preguntas. Una de ellas que también nos hacen por el chat es el tema de los descuentos, si la universidad tiene descuentos en este tiempo de pandemia. Entonces, por supuesto, siendo solidarios, entendiendo pues, la situación que atraviesan las familias, y también entendiendo que las familias están haciendo un gran esfuerzo porque no quieren dejar a sus hijos pues, más tiempo en las casas con los sueños pues, estancados. Entonces queremos contar que haciendo un gran esfuerzo la institución, porque a la fecha, por lo menos Uniagraria, como otras instituciones, hemos manifestado al gobierno que no se ha recibido ningún tipo de donativo o apoyo para los procesos, y nosotros, para mantener el nivel de calidad que es nuestro compromiso, y pues conservar sobre todo, la universidad trabaja por esa misión, por el campo colombiano, y el campo no se detiene por pandemia, ni las comunidades, ni las necesidades de desarrollo, de manera que nosotros hemos seguido cumpliendo nuestro objetivo misional, aún en estas circunstancias, y aún que la universidad no ha recibido de ninguna manera algún beneficio de parte del gobierno, pero hace un esfuerzo con los estudiantes nuevos que desean ingresar para este semestre. Les quiero contar, hay una gama que es 5 y el 15% de descuento. Les quiero contar inicialmente que el programa de medicina veterinaria, sobre los costos que usted puede consultar, usted busque valores de matrícula, lo puede buscar por Google, lo puede buscar por nuestra página web. Usted puede encontrar ahí cuáles son los derechos pecuniarios que se refieren a los valores de matrícula y otros cobros que se hacen. Tenemos el 5% de descuento para el programa de medicina veterinaria. Tenemos el 10% de descuento en los programas de Ingeniería Civil de Bogotá, Zootecnia, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Agroindustrial. Recuerden que dentro de la oferta académica que tiene nuestra institución, tenemos unos programas que están acreditados como de alta calidad, entre ellos el caso de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Alimentos, y tenemos también el programa de Ingeniería Civil. Entonces, son programas que son reconocidos por su calidad, o sea, con altos estándares de calidad
y de manera sobresaliente por entes que son completamente objetivos, lo que no significa que los demás programas, pues yo les quiero contar que el programa más popular, el más grande, el de mayor músculo, de mayor población, y un programa que queremos muchísimo es el de medicina veterinaria, que tiene toda la pertinencia y todo el atractivo. De verdad, los invitamos a ser médicos veterinarios o estudiar el programa de zootecnia. A veces hay un poco de confusión, la zootecnia se dedica un poco más al tema de la producción, cuando medicina veterinaria se trata un poco más del tema de cuidado y salud, aunque los dos están englobados porque consideramos que bienestar y salud es un solo horizonte. Entonces, esos programas que les acabo de mencionar tienen el 10% de descuento, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Administrativa y Civil de Bogotá. Ahora, hablemos del 15%. Entonces, en los programas de pregrado, tenemos la Ingeniería Ambiental, uno de los programas pues también totalmente pertinentes. Una de las preocupaciones, uno pregunta en cualquier comunidad de en qué están preocupados los jóvenes, y no solamente es por lo económico, no solamente es por lo político, hay una prioridad absoluta por la preocupación ambiental. Todo el mundo habla hoy de calentamiento global, los jóvenes que salen de los colegios, de los programas tecnológicos, la gente del campo está preocupada porque el ambiente no nos va a durar para siempre de la manera como lo estamos consumiendo. Entonces, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, que pues dedicados a procesos productivos, dedicados a todo el tema de gestión del talento humano, la gestión de proyectos, o sea, ingenieros industriales muy competentes. Recuerden que tenemos una ingeniería agroindustrial a la cual ya me referí, pues que tiene que ver más con el tema agro, del negocio agrario. Y tenemos entonces, sigamos con los descuentos del 15%, contaduría pública, administración financiera y sistemas, que están en sala en este momento, al igual que ingeniería industrial, y el programa de ingeniería mecatrónica en las dos sedes, como el programa de derecho, están con el 15% de descuento. Esto nos estamos refiriendo a lo que constituye la matrícula del periodo académico 2021-2. Sin embargo, pues ustedes, personas que están afiliadas a Colsubsidio, personas vinculadas a través de convenios regionales con algunos municipios, con algunas entidades con las que tienen convenios, eso lo puede consultar en la página web. Toda la oferta de convenios y descuentos que se tiene lo pueden encontrar ustedes en la página web. Pueden darse cuenta que la universidad ha entregado descuentos y lo sigue haciendo en general a través de convenios. Y en este momento, pues para los nuevos, son los convenios entre el 5, el 10 y el 15 que les acabo de mencionar y que pues es una pregunta que nos hacen evidentemente. También es importante decirle para los programas contaduría pública, administración financiera y sistemas y otros, se adelantan procesos de homologación con programas tecnológicos CEN, con descuento. Teníamos autorizado el 20%, se aumentó una propuesta, pues está alrededor del 35% en la mayoría de programas. Y bueno, y para empleados SENA, referidos SENA, excelentes descuentos, pero un tecnólogo, un técnico en este momento puede hacer a un costo que puede sostener durante todo el programa, durante toda la carrera, pues con unas condiciones, por supuesto, es un descuento muy, muy generoso, pero que se debe mantener como cualquier beca, por mérito académico, que es lo que nos interesa, una universidad de calidad, no de negocio. Entonces, bueno, pues que se refiriera John, me gustaría que nos contaras un poco más temas de financiación. Nos puedes contar, o sea, además dice ICETEX es demorado, cuéntanos de pronto qué opciones puede encontrar alguien que quiere estudiar, de pronto tiene la mitad del dinero o de pronto no sabe qué papeles piden en una banca. Ya, cuéntanos John un poquito sobre el tema de financiación. Ahí ya, me escuchas. Perfecto. Ahora sí. Bien. Pues reiterando con respecto pues, al tema de la página web, temas de convenios, nuestra página web pues también hay un espacio para eso. Nosotros donde dice admisiones en la parte superior, encontramos una opción que dice apoyo financiero y hay un ítem que se refiere al tema de los convenios. Allí pues en los convenios, mencionando pues alguno de los que se refería nuestro director Alejandro Ritica, está el de Colsubsidio. Pero como pueden notar, pues hay diferentes convenios con otro tipo de entidades, Ejército Nacional, otro tipo de universidades. Hay una muy buena relación con las alcaldías de los municipios aledaños a los lugares donde tenemos sede, ¿sí? Entonces hay una gran variedad de convenios a los cuales pues pueden hacer
acreedores nuestros aspirantes. Esto lo pueden consultar acá, pueden acceder a nuestra página y sin ningún inconveniente, pues, reconocer esos requisitos y esas condiciones que se necesitan para el tema de convenios. Ya en la página principal, ¿sí? Al final, pues, hay una opción que nos dice apoyo financiero, ¿sí? Al ingresar aquí, pues, podemos darnos de cuenta cuál es esa gestión en conceptos financieros que la universidad puede ofrecer mediante una asesoría. Pues inicialmente, pues, las modalidades de pago que están habilitadas para temas de matrícula y los diferentes conceptos que surgen durante el proceso académico. La universidad tiene habilitado canales electrónicos mediante pago de PCE, ¿sí? Esto evitando desplazamientos, facilitando y agilizando el tema, pues, del comercio electrónico. La universidad ha estado a la vanguardia desarrollando, pues, mediante todas las estrategias de seguridad informática pertinentes, estos canales, el uso de tarjetas de débito, crédito. Manejamos, digamos que para los estudiantes que quizás no quieren acceder a un crédito con el ICETEX, pues manejamos unas tendencias financieras atractivas con entidades como Fincomercio, Banco Pichincha, Itaú, créditos directos con SUFI, Bancolombia, ¿sí? Digamos que son como esas primeras propuestas y alternativas que tiene la universidad para ofrecer al estudiante e incentivarlo a que continúe su proceso de matrícula. Sean estas principalmente. Muy bien. Gracias. Quisiera preguntarle a Catalina sobre la atención, o sea, una persona está interesada en la universidad, ¿quién lo va a atender? ¿A quién acude? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Señalándolo durante el proceso hasta que se siente como un estudiante, o sea, esté en calidad de matriculado. Cuéntanos cómo es ese seguimiento, porque nuestro estudiante y nuestro aspirante es primero. Bueno, Alejandro, pues realmente el seguimiento para nosotros es algo bien importante, pues porque sabemos que las personas, pues, que dejan sus datos en nuestra página, que nos escriben a diario o que nos llaman directamente acá a la universidad, pues están buscando una información, pues, realmente muy concisa en cuanto a lo que ellos quieren estudiar. Entonces, pues, nosotros realmente disponemos de asesores personalizados para cada uno de los programas. La idea es que, pues, esa persona siempre tenga relacionamiento con el mismo asesor. Entonces, un solo asesor es el que va a llevar todo su proceso desde el momento en el que él se comunica con nosotros. Entonces, pues, eso es lo que nos permite a nosotros, es realmente tener como un conocimiento un poco más a fondo de cada uno de nuestros estudiantes, algo que nos parece, pues, muy pertinente realmente a la hora de saber qué tipo de estudiante o qué tipo de persona quiere ingresar a la universidad. Entonces, realmente se van a encontrar con asesores que los van a apoyar en todo el tiempo, que van a estar, pues, muy pendientes de ustedes a través de diferentes medios, puede ser, pues, a través de llamada, a través de WhatsApp, a través de correo, todos los medios electrónicos que tengamos a la mano de pronto para comunicarnos, ya que sabemos que, pues, no todas las personas utilizan, pues, los mismos medios. Y como te decía al inicio, como el proceso es tan rápido, realmente nosotros, nuestro proceso está como diseñado, como te indicaba, para que en 15 días un estudiante pueda estar matriculado ya con su orden de matrícula lista. Entonces, realmente eso facilita mucho el proceso, hace muy fácil también, pues, para ellos la vinculación a la universidad, ya que, pues, la mayoría vienen de procesos académicos, pues, de colegios. Entonces, pues, la idea es que no vayan a entrar, pues, tan perdidos, que no se sientan que no tienen el apoyo, que no saben de pronto a quién preguntarle, sino que realmente, pues, ese asesor o esa persona que tiene realmente el primer contacto desde que hablan, pues, es realmente la persona encargada, que conoce muy bien el programa. Ellos también tienen realmente relacionamiento directo con los decanos. Como te decía en el principio, para nosotros eso es bastante importante porque con los directores de cada programa, porque ellos son los que, pues, obviamente nos dan luz acerca de cada uno de los programas. Entonces, pues, realmente la información o realmente nosotros somos una universidad literal de puertas abiertas entre todas nuestras áreas. Entonces, eso permite que realmente los estudiantes estén muy bien asesorados, ya que, pues, cada asesor tiene muy buen apoyo, pues, de toda la universidad como tal para generar este proceso.
Muy bien, muchas gracias, Catalina. Y yo quiero hacer énfasis en eso último que acabas de mencionar. Cuando hicimos el recorrido esta mañana, pasamos por algunas de las oficinas, pasamos por las rectorías, vicerrectorías, partes administrativas. Mire, queremos reiterar, para la universidad el protagonista es el estudiante, entendemos al docente, el actor, el ejercicio de la educación, pero el estudiante y la comunidad tiene voz y son escuchados. Eso para nosotros es importante porque en otras instituciones somos una universidad, que no es una universidad ni de 20.000 ni de 20.000, es una universidad pues, que es incrementada con un profesional, que es el desarrollo rural, pero no han dejado de ser importantes las personas, o sea, porque definitivamente, pues, primero media la formación y la calidad, y esa formación y calidad es para las personas, a través, pues, de las manos, que quienes están en contacto con ellos, que son el personal administrativo, los docentes, pues, que también hacen parte de una comunidad, pues, que cree en esto, que cree en una mejor Colombia a través del desarrollo rural colombiano. Entonces, ustedes van a encontrar unas vicerrectorías, unas dependencias, bienestar, que me gusta pararnos de pronto, pasar un pregrabado que tenemos, que fue parte de la visita que tuvimos hace un rato. Si tenemos oportunidad, le digo al máster, en un segundo, pudiéramos pasar lo que significa el bienestar de las personas en la universidad, porque es que eso lo mencionan para los padres de familia y para los estudiantes. Ustedes no son un simple cliente. Y tampoco se viene a la universidad exclusiva a recibir unas clases, unos contenidos, sino se viene a ser persona, a desarrollar un proyecto de vida. Es que yo quiero, si es posible, me están confirmando que si es posible, vamos a, con el permiso de ustedes, vamos a repetir un fragmento de la visita que hicimos en vivo el día de hoy con el medio universitario, quien nos va a contar beneficios que hay para docentes, estudiantes, o sea, ¿qué es persona, estudiante, docente, administrativo y agraria, que es el tema pues, de formación y todos los beneficios que tenemos alrededor? Eso es importante y eso diferencia una universidad en la que el estudiante o el docente es un número más, un contrato más, y aquí en una agraria donde son personas que tienen voz. Si podemos rodar el video, sería magnífico. Me encanta poder saludarlos desde la sede de Uniagraria, desde mis propias oficinas, desde las instalaciones que tenemos para los programas y servicios de la unidad del medio universitario. Servicios que van desde la prestación de salud integral, medicina, odontología, psicología, campañas de prevención y promoción de la salud y, por supuesto, primeros auxilios, que pasan por todos los temas culturales y artísticos. Como pueden ver, está con nosotros ensayando de nuevo la orquesta, porque Son de Agraria ya es un hito en el ambiente universitario. Pero y además los servicios de cultura y los programas tienen que ver con teatro, tienen que ver con narración oral, tienen que ver con danzas, tienen que ver con artes plásticas, entre ellas muy notoria la fotografía. Todos estos programas son para ustedes y son también para sus familias. Así que los invito de manera muy especial a vincularse con nosotros y a disfrutar de esta oferta adicional para la formación integral. Hay un capítulo muy especial que no he nombrado, que tiene que ver con los programas y servicios para la permanencia estudiantil y para el acompañamiento. Y esto empieza con el acogimiento. Me gustaría presentar al doctor Jorge Trujillo. Hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Jorge Trujillo, soy el coordinador de permanencia de Uniagraria. Invitarlos, como dijo el doctor Otto, a vincularse con nosotros. La permanencia en Uniagraria
más allá del ingresar, o creemos principalmente que más allá del ingresar a la universidad en un proceso de formación profesional, Uniagraria brinda un proceso de formación integral. Y eso quiere decir que Uniagraria también es una experiencia y es una parte del proceso de vida y de consecución de algo que es muy importante de todos los seres humanos, que es la felicidad. Y para ello trabajamos constantemente. La felicidad no es un constructo que llega del cielo, sino es algo que trabajamos constantemente. Entonces, por eso, desde la permanencia, desde el acogimiento y el acompañamiento estudiantil, los invitamos a que vengan acá a Uniagraria, a que permanezcan, porque esta también es su casa. Muchas gracias. Bueno, continuamos con otro que nos va a mostrar un espacio que pocas universidades se dan el lujo de tener. Otro, cuéntanos. Se trata de nuestros programas y servicios del área de salud, que están debidamente habilitados por el Ministerio de la Salud y la Protección Social a través de la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá. Aquí están para que conozcan y utilicen, no para que se enfermen. La enfermería, el consultorio de psicología, está toda el área ya preparada para la alternancia. El consultorio de odontología, y acá tenemos el consultorio de medicina, el área de atención y el área de entrevista. Así que, por favor, no olviden que hay un equipo muy especializado, preparado para atender a todas sus inquietudes de formación integral. Bueno, dale la entrada, por favor, a la orquesta. Uniagraria es un grupo que lleva ya más de 14 años. Y que eso implica, pues, que ha tenido 3 o 4 generaciones. Sin embargo, algunos de nuestros egresados también siguen formando parte del equipo. Hoy es volver a estacionarme así y verme como estoy, no me la
Recorre todos los caminos,
Bueno, una excelente presentación musical. Vimos pues que el arte y la cultura se vive en Unidad Agraria y todos tienen esa posibilidad, no solamente de venir a clase o de tomar clase de manera mediada, remota, de tecnología, como lo estamos haciendo, y asistir a unas prácticas, sino que pueden vincularse también y están invitados a vincularse a las actividades culturales y deportivas. Esas posibilidades las tenemos. En la parte posterior, parqueadero, cuando hicimos el recorrido encontramos muchas rutas, hay vehículos que están con la marca Unidad Agraria y que llevan de manera segura, o sea, son institucionales y llevan de manera segura para la participación en eventos en los diferentes municipios, cuando vamos a colegios del sector rural, del sector urbano, cuando se va al contexto de los diferentes municipios, áreas de influencia de la universidad, pues llevamos de forma segura a todos los miembros y participantes de nuestra comunidad. Entonces, pues el arte pues es clave, las danzas, la música. Bueno, yo quiero darle la palabra a Catalina, que ella nos va a dar como una buena noticia. Nosotros, para el día de hoy, les cuento que tenemos 130 personas inscritas, algunos estuvieron en la jornada y en la charla académica de las 4 de la tarde, algunos están saliendo de charla académica de las dos salas hoy, pero para todos ustedes una noticia, y pues cerraría con otra noticia que les quiero dar para que ustedes puedan compartir. Catalina, ¿de qué nos quieres hablar? Internet. Bueno, igual que el recorrido de esta tarde, pues realmente para las personas que nos acompañaron en esta feria, queremos hacerles pues un detalle realmente para las personas que hagan su inscripción y que empiecen su proceso con nosotros en este momento, y es que les vamos a hacer entrega pues de este kit ya de la Uni Agraria, en el cual pues vamos a encontrar pues una agenda en la cual van a encontrar pues algunos de nuestras mascotas. Acá van a encontrar muchos de estos amigos peluditos en toda la sede que nos acompañan realmente a estudiar y trabajar todos los días.
un botilito y pues también un esfero. Entonces esto le queda para pues de obsequio a todas las personas que, como les indico, el día de hoy generen pues como tal su inscripción y empiecen, o bueno, que se inscribieron a la feria, que estén, que hayan estado pues pendientes del evento, porque pues desde hoy en adelante pues vamos a hacer como seguimiento a todas esas personas, lo que tú dices, las que ingresaron a sala, las que ingresaron más temprano. Entonces realmente pues vamos a hacer como todo este seguimiento y pues este es el obsequio por acompañarnos a la Feria Uniagraria. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Entonces, tenemos obsequios para las personas que nos han estado siguiendo durante esta jornada de 3 hasta esta hora, bueno, ya casi 7 de la noche. Y lo otro importante que les queremos decir es que vamos a enviarles a cada una de las personas que se registraron, les decíamos que son más de 130, a cada uno vamos a enviarle un enlace, mucha atención, un enlace con la grabación del recorrido. No tenemos la charla, por supuesto, porque fue diferentes salas, pero el recorrido vamos a enviárselos para que usted hacia domingo, para que usted con su señora, con sus hijos, con sus padres, con su ser querido, puedan observar, hacer un recorrido por la calle 100. Recordar que tenemos también una sede en FACAT, un programa diurno y nocturno, tanto de ingeniería civil como ingeniería mecatrónica, y el programa de derecho, que esta tarde pues tuvo también una salvada pues para esa temática. Entonces recibirán cada uno ese link, va a ser un video que vamos a dejar pues en YouTube para que ustedes puedan ver cuál es el potencial que tiene la sede y ustedes a qué van a volver. Precisamente ustedes están apenas haciendo un proceso, estamos volviendo como institución a la normalidad de las actividades. Entonces, esas son como las dos sorpresas. Yo quisiera, John, pues que también te despidieras. Te doy muchas gracias por acompañarnos. Y de mi parte, pues muy buenas noches. Un saludo para los colaboradores y para todos los que estuvieron en esta transmisión. Y despide el evento. Claro que sí, Alejandro. Pues reiterarles, como lo hemos venido mencionando durante el recorrido en la universidad en horas de la tarde, ahorita finalizando este espacio, la universidad es una universidad de puertas abiertas. Estamos en toda la disposición. Tenemos diferentes canales habilitados para dar inicio a esos sueños, a todos nuestros aspirantes y que sean parte de esta gran universidad. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.